Hola amigos, Millonarios por fin presentó su equipo con el que enfrentará los tres torneos para este segundo semestre. Además que también mostró su segunda indumentaria, que volverá a ser de color blanco. Y además tenemos declaraciones de nuestro querido presidente que espero no te las vayas a perder. Y también vamos a ver una pequeña entrevista que le hicieron a David McAllister Silva. En el norte de Bogotá, Millonarios presentó su nómina de cara al segundo semestre, en el cual debutará el domingo 22 de julio recibiendo a Boyacá Chicó en el Campín por Liga y en el que también tendrá participación en Copa Águila y Copa Sudamericana, en esta última enfrentando a General Díaz de Paraguay por la segunda fase. Y ojo amigos, atentos, activen la campanita porque posiblemente esté yendo al partido entre Millonarios y Boyacá Chicó. Entonces voy a estar haciendo un blog allá en el Campín para que no se lo pierdan. Las caras nuevas para la segunda parte del año son Cristian Marrugo, quien llegó procedente del Puebla de México, Oscar Barreto, que volvió al equipo tras su paso por el fútbol portugués, y el argentino Gabriel Auche, extremo que estaba en el Toluca. Ojo amigos, que aquí tenemos declaraciones de nuestro querido presidente. Enrique Camacho, presidente de Millonarios, se refirió a la confección del plantel que encarará el segundo semestre. Dice: "Este es el equipo que quería el profe Russo. Nos esmeramos en hacer el esfuerzo por conseguir los jugadores que él pidió y logramos que esas incorporaciones fueran las que él necesitaba para estar confiado y que tiene un equipo ganador". Así que vamos a hablar sobre esta frase: "Este es el equipo que quería el profe Russo", ¿vale? ¿Y qué pasó con Candelo y Urbano, que estaban listos a una firma y al final recibieron mejores ofertas y se fueron para otros equipos, en este caso Independiente Santa Fe y Atlético Nacional? ¿Ustedes creen que en realidad el profe Russo no quería nada más, sino solo a Marrugo y a Auche? Es que ahí es donde está la pregunta y aquí es donde está la administración del equipo. El profe, estoy completamente seguro que quería estos dos extremos que no pudieron llegar al equipo. Al final, amigos, es que al final, por malas negociaciones económicas. Es claro, es claro. Vinieron a firmar con Millonarios, ya estaba lista la firma. No fue más que un equipo externo les hablara y se fueron, amigos. Así de fácil. Es que necesitábamos extremos, necesitábamos reforzar más esa posición de extremo. Y al final nos tocó, entre comillas, con Barreto y con Auche. Bueno, Auche, que es un gran jugador, pero Barreto es porque es reincorporación, porque no hubo una oferta que nosotros conociéramos por Barreto. Pero yo creo que la cosa hubiera sido diferente con Burbano y con Candelo. Durante el evento, Millonarios renovó su contrato con la marca deportiva Adidas hasta el 2022 y presentó su uniforme alternativo, el cual vistieron varios jugadores de la cantera y los futbolistas del plantel profesional, y que estará a la venta a partir del mes de octubre. Así que bueno, enhorabuena por la renovación de Adidas, más dinerito para el club. Existió el rumor de la no continuidad de Adidas con Millonarios, pero era por su política internacional de restringir el manejo de los equipos que a ellos les parecen atractivos para promover la marca. En la definición de esas políticas decidieron continuar con Millonarios, por lo que volvimos a negociar un nuevo contrato muy interesante y favorable para el club, expresó Camacho. Claro, más dinerito, el cual no invierten en jugadores, ¿no? El blanco volvió a ser la segunda equipación del equipo, teniendo en cuenta que las dos últimas versiones habían sido gris y gris con negro. La última vez que Millonarios tuvo el blanco en su camiseta suplente fue en 2015. Vale, esto ya es cuestión de gustos. Yo creo que por aquí les dejaré la foto de la camiseta. ¿Qué tal les parece esta camiseta? No está mal, ¿no? No está mal, pero yo sí, siempre lo he dicho, siempre me quedaré con la azul. Siempre me ha gustado la azul. Esta azul oscura que tenemos actualmente no me disgusta, me parece bastante bonita. Pero incluso teníamos una negro con dorado, si no estoy mal, hace poco tiempo, que también me encantaba. Pero bueno, esto ya es cuestión de gustos. Y ahora pasamos a la pequeña entrevista que recibió McAllister, en donde le preguntan sobre un nuevo torneo.
un nuevo arranque, un nuevo torneo, por lo que estoy muy feliz de poder continuar acá y contentos con el tiempo que hemos tenido para trabajar y ponernos a punto. Las prácticas de fútbol nos han ayudado a tener más la idea y ahora esperamos hacer una buena presentación en nuestro primer juego de cara a todos contra todos en el torneo que tenemos que afrontar. Le preguntaron sobre Cristian Marrugo, dice: sí, me reencuentro con Cristian Marrugo, una excelente persona primero que todo, un jugador ya referente de nuestro fútbol y estoy seguro que nos va a dar una mano muy importante acá en Millonarios. Le preguntaron que diera una opinión sobre los nuevos refuerzos del equipo embajador, él dice: me parecen muy buenos, creo que Óscar Barreto viene de tener una buena experiencia en Europa. Tuvo muchos minutos, eso lo hace un jugador más maduro y estoy seguro que también nos va a dar una mano. En el tema de Gabriel Auche sabemos que el profesor lo conoce, ya lo dirigió, tiene velocidad y creo que también nos va a aportar. Le preguntaron sobre la base de jugadores que vienen del semestre pasado. Él dice: el que haya el mismo grupo de base me dice que tenemos continuidad, que tenemos un grupo sólido y que con la llegada de estos tres jugadores vamos a tener un buen semestre. Le preguntaron sobre cómo va el trabajo con Marrugo y Barreto. Él dice: el trabajo con ellos ha estado bien. Trabajo arduo, primero en lo físico y después en lo futbolístico, con diferentes módulos o maneras, pero con jugadores que lo hacen muy bien y estoy seguro que así se facilitan más las cosas. ¿Ahora hay más socios para manejar la pelota? La verdad, sí, hay más gente para tenerla, para jugar bien. Marrugo es un jugador del que no hay que hablar de él. Es un referente del fútbol colombiano y que esperemos eso nos ayude para poder ser más consistentes en nuestro fútbol. Así que amigos, aquí tenemos las declaraciones de David Mackalister Silva, que está feliz no solamente de estar en Millonarios, sino de los nuevos refuerzos. Y es que es verdad, tenemos más jugadores para tocarla, para tenerla, para intentar crear juego, que es lo que le ha hecho falta a Millonarios desde el semestre pasado, ¿vale? Se supone que ese trabajo lo iba a realizar Montoya, pero recordemos que tuvo una lesión y no ha sido importante, no ha podido ser importante en el equipo. También hay que decir que dijeron que su recuperación podría ser hasta octubre, ¿vale? Así que él podría reincorporarse al equipo y tendríamos un jugador más en la mitad de la cancha. La verdad es que tenemos bastantes jugadores en la mitad de la cancha. Vamos a ver cómo los maneja el profe. Y lo más importante es que podamos generar más llegadas de gol, amigos. Porque Millonarios es que ha sido muy pobre. El semestre pasado fue muy, muy, muy pobre en la creación de juego. Prácticamente todo lo que tenía Millonarios era centrar. Si teníamos alguna genialidad de algún jugador, era muy raro. Pero esperemos que ya con estos jugadores que llegaron, con los que hay, es verdad que tenemos una base, tenemos una continuidad. Esperemos que se refuerce con lo que llegó y que, repito, tengamos de nuevo un poder goleador, amigos, porque es que es muy complicado estar ganando los partidos solamente 1-0 y estar sufriendo 30 minutos. Y hablando, amigos, un poquito en serio, si este semestre llega a salir bien para Millonarios, que se le siga dando la mano al profe, que se le siga apoyando, pero en realidad con lo que él quiere, con lo que él desea, y no a lo último con lo que salga, con lo que haya. Estoy completamente seguro que los dos extremos que iban a llegar a Millonarios, el profe los quería para reforzar al equipo y no se pudo. Así que, dirigentes, vamos a meternos la mano al bolsillo y vamos a apoyar el proceso. Y no me salgan con la excusa de que es que no hay cupos, porque muy fácilmente tienen que empezar a mirar quién no está funcionando en Millonarios. Tenemos el caso de Ayala, que no es prácticamente tenido en cuenta para jugar. Y vamos a buscarles equipos, vamos a hacer un préstamo, vamos a hacer algo con esos jugadores que no están aportando nada y vamos a en realidad utilizar esos cupos con gente que en verdad nos vaya a dar alguna alegría, porque es que para tener gente ahí, nada más que pagándoles un sueldo por nada, no justifica. Ni para el equipo, ni para nosotros como hinchas. Así que bueno, amigos, quiero que me dejen en los comentarios sus opiniones acerca de esta información. Ya Millonarios está listo, ya está preparado para lo que se viene.
aquí es donde vamos a ver si alabamos al equipo o le vamos a dar palo, ¿vale? Pero bueno, estoy bastante emocionado de que vamos a volver a ver ya a ver a Millos nuevamente seguido. Lo necesitábamos, ¿no? Lo necesitábamos, necesitábamos este espectáculo en el cual nos toca sufrir bastante, hay que admitirlo. Los hinchas de Millonarios siempre tenemos que sufrir, así el equipo vaya ganando. Tenemos que sufrir, tenemos que sufrir. Y si vamos perdiendo, pues de igual manera. Así que esta es la vida de un hincha de Millonarios hoy en día. Millonarios muy rara vez gana un partido 3-0, 4-0 ya sería un milagro. Y esperemos que ese poder goleador lo ratifique en este semestre, porque muy pobre el semestre pasado. Siempre ganando 1-0, 1-0 y a sufrir 30 minutos al final. Entonces no puede ser así. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Ya saben, les encargo un pedazo de like si no están suscritos. ¿Qué esperan para suscribirse? No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima.